La isla de Pascua, al sur de Chile, es famosa por sus misteriosas y gigantescas esculturas, conocidas localmente como las estatuas Moai. Un artista lugareño, José Tuki Pacarati, mantiene vivos los lazos con el pasado de la isla, reproduciéndolas a escala pequeña. Bienvenidos todos. Mi familia y yo vivimos en esta tierra y nuestros ancestros fueron los primeros en llegar a esta isla de Pascua. Yo, Tuki Pacarati, y mis raíces Toacoana y Teanga, que son mis familiares. Mi madre, mi padre, mis hijos y yo mismo, somos todos de la tribu más antigua de aquí. El arte... Es la forma más trascendental para mantener los valores de la humanidad. Es un lenguaje que se expresa con armonía, no con prepotencia. Estamos pasando por una etapa de invasiones interculturales que nos arrasa con las características culturales que hemos mantenido de generación en generación. En el caso mío, yo verdaderamente vivo con los Moai, que yo reproduzco. Pero también tengo la inquietud de poder mantener y preservar todos los valores culturales de nuestros antepasados que nos dejaron como herencia. El Moai es una estatua que siempre, cada vez, siempre lo encuentro un tipo de estatuas muy diferentes, muy particular. Es una forma de expresión que no se describe con muchas palabras, es como comunicar en silencio. Yo respeto en los avances, respeto en la ciencia, en lo que aporta la ciencia para el saber del ser humano. Yo acepto los buenos vecinos que produce para el bien de la sociedad. Nosotros estamos sometidos a una sociedad moderna, una sociedad que exige
las formaciones, los nuevos principios, las nuevas religiones, la formación universales, el hecho de que aquí de joven tuvimos que ir al continente, a Chile continental, para adquirir una nueva civilización, una nueva cultura. Nosotros, en esta etapa, nosotros formamos una sociedad de bicultura. Tenemos dos culturas, tenemos dos formas de pensar, tenemos dos proyecciones, dos visiones. Yo tengo mi nostalgia a mis antepasados, pero a la vez yo tengo mi inquietud y mi proyección para el futuro. Y el futuro es el desarrollo de la civilización moderna que estamos adaptados. Aquí vemos en los sitios turísticos, en los lugares que fueran antes sitios sagrados, ahora pasa a ser un sitio muy visitado, muy concurrido por visitantes que vienen de todo el mundo. Yo he visto visitantes, por ejemplo, que lo que más interesa es, por ejemplo, subir encima de las plataformas para poder alcanzar a tomar una foto a la cara de los Moai. Entonces eso no, yo no estoy conforme. Eso viene a pasar por esta etapa de un cambio de mentalidades comercialistas, que el cambio fue, viene a ser mayor preocupaciones de la gente en una superación materialista, socioeconómico, sin importarse mucho lo que fueron deteriorados los sitios de los cultos antiguos, los sitios sagrados. Es un monumento erigido por la historia. Es un testigo del hombre. Es un testigo del hombre que ha estado en aquí, en nuestra tierra, y que ha dejado esto. Y también es un testigo de la pérdida, y es un testigo del misterio que aún se mantiene.
El arte es fundamental porque es una forma de comunicación derivada de la libertad humana. En cualquier parte del mundo, un ser humano creativo puede expresar sus experiencias vitales y sus deseos. Buda dijo que somos los herederos de nuestros propios actos. Cirón Franco cree que el arte provee cierto alimento a las generaciones futuras. Es importante mientras exista un intercambio de experiencias, y estas experiencias nos ayudan a tener más esperanza respecto al futuro. Empecé a trabajar con la bandera porque es un símbolo que creo que todos conocen. Quise interpretar los eventos de este país usando la bandera como medio. La gente veía y decía, ¿qué es eso? Ah, es la bandera brasilera. Al ver más detalladamente, se notan cientos de automóviles de juguete. Un niño juega hoy con uno de estos, pero mañana conducirá uno de verdad. Así que se puede llamar la atención infantil. Los números en Brasil siempre tienen que ver con 20 millones a un dólar o uno a... no sé. Los números que aquí manejamos cambian constantemente. La bandera de números y esta inmensa cantidad de números reflejan la corrupción del Brasil. Siempre he vivido en una granja. Para darles una idea, tengo tres de ellas. Vivo en una y trabajo en las otras dos. Por ejemplo, esta zona tiene vegetación propia de las orillas del cerrado. La compré para preservar los 9 ríos que de aquí fluyen. Tenemos palmeras Buriti y Guariroba, Merey y Pecacuana y otras especies en peligro de extinción debido a la deforestación y al sembrado de granos de soya. El cerrado es un hábitat importante. Nací en 1947, en la vieja capital del estado de Goiás. Soy el 13º hijo y la pintura siempre me ha importado mucho. Cuando tenía 12 años, ocupaba la mayor parte de mi tiempo bocetando la sociedad local. Luego, viví en un vecindario más popular hasta cumplir 21, cuando hubo un accidente con material radioactivo. Para ese entonces, acababa de mudarme a Sao Paulo. Inmediatamente regresó a Goiânia, organizó una demostración y comenzó a darse cuenta que todos tenían miedo de la ciudad. Decían que todo estaba contaminado. Decidió entonces pintar con la tierra de la ciudad para explicar que el problema se hallaba únicamente en algunos sitios. Fue con esa tierra que realizó esta serie. Tengo una necesidad física de dibujar, aplicar pintura, rasgar. Tengo esa necesidad. Por 8 años pinté la misma naturaleza muerta, compuesta por una manzana, un vaso, una naranja, sartén, un ladrillo y un trozo de terciopelo. Enfatizaba el brillo de la manzana, la transparencia del vaso, las arrugas de la naranja, la aspereza del ladrillo y la suavidad del terciopelo y el satén. Luego de familiarizarme con las técnicas, concebí pinturas que representaran tanto la humanidad como mi propio país, Brasil. En 1992, Franco recibió una llamada de Yajure Carajá, un indígena de la isla de Bananal, en Guayana, y le dijo: ¿sabes, Cirón? Anoche tuvimos una reunión de todas las naciones indias y se mencionó tu nombre. Pensamos que podrías hacernos un monumento a nuestros muertos, a nuestros héroes. El resultado fue un monumento a las naciones indias. Como había coleccionado el arte de los ancianos que habían vivido allí durante su infancia y aún lo colecciona,
le respondió que lo haría allí mismo, en Goiás. Es muy bueno porque desde 1980 he tenido este inmenso mapa del Brasil con todo tipo de referencias a la edad de piedra. El concepto estético consiste en un gran círculo de asfalto de 70 metros de diámetro, ya que este luego se comprime. Decidí picar este asfalto y colocar las piezas, poner estas placas aquí. Pensé en las placas porque, además de ser económicas, son también contemporáneas. Si esto se acaba, pues se puede cambiar. Fue también muy interesante tener el punto de vista de un niño, y por ello la escala es acorde a la talla de un niño. Es un mapa donde se entra a un laberinto y hay varios monumentos dentro del monumento. Por ejemplo, las 10 de la mañana. Solía colocar las columnas a las 10 y luego al final de la tarde, por ser estas las horas de cambio de opticalidad total. Aquí hay algo muy curioso. Cuando montaba la columna aquí, había un cura vecino, procedente de Irlanda. Él lo reconoció como un símbolo irlandés. Respondí que no, que era un símbolo humano, probablemente de la misma época. Esto pasa en China, en Japón, aquí en la meseta central, y pasa en el estado de Piauí. Sentí que esto era una gran antena de la época. Todo lo que hay aquí no es delirante, nada fue creado. Lo que hice fue un gran collage de la variedad de la rica cultura existente cuando se descubrió el Brasil. La pintura es algo muy fuerte en mí. Con el tiempo experimenté otras posibilidades. Aunque la pintura ocupa el 90% de la vida de Ciron Franco, el 10% restante lo reparte entre el grabado, la actuación y la escultura. Pero básicamente, su pasión es la pintura. Thank you.
Helen Escobedo, artista, nació en la Ciudad de México en 1934. Su padre era mexicano y su madre inglesa. Durante el verano vive en Hamburgo, Alemania. Para el invierno regresa a México, pues no le gustan la oscuridad y el frío del invierno alemán. Le gusta dibujar, pero su trabajo principal lo hace afuera, en un ambiente natural. Se preocupa por la naturaleza, cuyos animales, árboles y ríos la inspiran. Una de sus obras en Ciudad de México, realizada en 1990, La muerte de la ballena gris. Los materiales son simples, pero los resultados impresionantes. Ella vive cerca del río Elba y a menudo toma fotografías de los barcos que pasan. Los usa como inspiración. A veces son muy humorísticos. No creo que pudiera sobrevivir sin humor. Es una parte muy fuerte de mi ser. Yo trato de ver las cosas más felices y graciosas. Es en parte para sobreponerme a lo malo que veo. Pienso que el humor es un salvador en este mundo. Esto es Para las tortugas, realizada en Costa Rica en 1993. Allí usó paraguas y neumáticos. Todo lo demás es fantasía, arte. Esto se llama la máquina Schleppen, que es en realidad basura. Basura que ha sido reciclada y se venderá de nuevo. Esto es la casa ardiendo envuelta en llamas, vista desde afuera. Y las escobas que toman el color del fuego después de apagarlo. Yo no soy una artista feminista. No uso mi condición de mujer en mi arte. Pienso que es una parte intrínseca del mismo. Lo que hago puede ser fácilmente reconocido como el trabajo de una mujer, pero sin forzarlo. Es como mi mexicanidad. Soy mexicana, pero tomo el color de los lugares donde estoy, porque tengo que absorberlos y transmitirlos. Sin embargo, estoy segura que esa mexicanidad permanece sin que yo la vuelva obvia. El espíritu de los árboles. La gente tiene alma. Los árboles tienen espíritu. No sabemos cómo se ven las almas, pero creo que sé cómo se ve el espíritu de un árbol. Es firme, da luz y es transparente. El espíritu de un árbol grande es exacto al de uno pequeño, a diferencia de las almas de la gente. Escribe poemas como ese que acompañan y completan su obra de arte. No formo parte de ningún movimiento artístico, y estos no me interesan. Desconfío mucho del mercado de arte de hoy en día. Creo que hay cierto terror en que se nos compre como un producto en un paquete y que se nos pida que produzcamos más, porque eso es lo que valemos. Por eso, solo me comprometo con una obra específica, en un momento determinado, para ese grupo especial que la va a usar. En Apenrad, Dinamarca, prepara su instalación El Espíritu de los Árboles. Siempre disfruta el proceso de hacer más que cualquier otra cosa. Para ella es lo más válido de su trabajo. Dice, me gusta llegar con las manos llenas y me encanta salir con las manos vacías. Es la primera vez que camino por esta área verde. Estos elementos transparentes con los que trabajo tan seguido tendrán que pertenecer al sitio tanto como los árboles. No se pueden plantar árboles así al azar. Tengo una idea de lo que la tierra les hace. Por eso me preocupa mucho interferir cruelmente. Prefiero realzar lo que ya está allí. La única forma es volviéndolo transparente, para que se siga viendo a través de todo.
Quisiera volver visibles las cosas invisibles. Las cosas que llevamos dentro de nosotros. El conocimiento de cómo mirar. Mucha gente ve y no mira. Otros oyen, pero no escuchan. Creo que todos somos capaces de hacerlo. Simplemente hay que afinar los sentidos, y supongo que es lo que trato de hacer, que la gente tenga una visión algo más aguda. Dependiendo de la luz y las sombras, los elementos desaparecen parcialmente. Otros aparecen como si flotasen. El espacio cambia todo el tiempo. Por casualidad, a un lado de la carretera, encontramos unos montones de heno envueltos por el agricultor en plástico blanco. Parecía una exposición de arte y los detuvimos. Estos son mis fuentes de inspiración. Esto es exactamente el tipo de cosa que me aviva. Aunque estén envueltos en plástico, siempre me han parecido como personajes de heno, protegidos de la lluvia, y pienso de ellos cosas como: pobrecitos, qué horrible debe ser cuando el sol brilla como hoy. Deben estar transpirando allá adentro. De veras me emocionan y me hacen pensar sobre el blanco en el paisaje. El blanco no es un color, está hecho de todos los demás colores, pero igual esto me fascina. Otro descubrimiento accidental fue un bosque muerto. Pilones de madera esperan ser procesados y convertidos en sillas, mesas o periódicos. Son otra fuente de inspiración para Helen. Me fascina la madera. Trabajo con ella. He tallado en madera muchas veces en mi vida. En una forma, esto es muy triste. Hay solo un arbolito en pie. Pero detrás está esa torre enorme. La tecnología más moderna que el hombre haya podido crear. Y, por otra parte, es muy poética, muy bella. Se refleja en marrones y dorados, y por supuesto es otra fuente de inspiración. Inspiración para instalaciones como esta, Vida Latente, para un museo en Quebec, Canadá. Helen dijo una vez, hay algo en la naturaleza que extrae lo mejor de uno. Quizás por ello le gusta trabajar con y entre la naturaleza, simplemente para contar con lo mejor de ella. Su deseo como artista es que otros compartan su visión. Helen, te he conocido ya por 2 días. Creo que eres alguien feliz, ¿es verdad? Sí, lo soy. Llevo una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, no todo el tiempo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. París, otoño de 1992.
Al centro de la emoción y el bullicio está el pintor y escultor colombiano Fernando Botero, quien estaba dispuesto a morirse de hambre en su Medellín natal cuando empezó a pintar. En su vida, ni en la más febril imaginación hubiera podido predecir que iba a exponer en París de esta manera. Parecía tan imposible como vivir confortablemente de la pintura. Su madre, sus tíos, la gente que estaba a su alrededor le decían: ¿pero no se da cuenta de que se va a morir de hambre con esta profesión? Si esto no es profesión. Es decir, ¿cómo va a sobrevivir con esto? Pero el arte era lo que le gustaba y lo que quería hacer. Entonces su mamá le dijo: está muy bien, si quieres ser pintor, pues sea pintor. La oposición duró poco. Después de los homenajes y las fiestas en París, Botero regresa a la intimidad de su finca en las afueras de Bogotá. Ha sido una larga ausencia, pero su mundo familiar y afectivo en Colombia siguen siendo su realidad más importante. Fernando Botero destaca que a lo mejor hay países que tienen montañas más bellas, ríos más limpios, gente más bonita, pero Colombia le ha dado todos los recuerdos sobre los que está basada su pintura, toda esa nostalgia, toda esa realidad maravillosa. Todo ese amor que siente por su tierra se trasluce en lo que hace. Botero interpreta los cuentos del folclore antioqueño e ilustra los chismes y leyendas de los paisas, quienes habitan en este departamento central de Colombia. A los 20 años, con el dinero que gana de su primera exposición, Botero viaja a España y luego a Italia. Me vine en Vespa. Y llegué a Italia. Fueron dos años o tres años de Florencia, de una gran intensidad y una gran felicidad y que me marcaron muchísimo. Para un pintor, ver los originales produce una, digamos, es una revelación de una dimensión extraordinaria. En cierta forma yo me considero un poco como autodidacta porque los profesores en la época que yo vine a Europa no iban a la escuela, no sé, la cosa más extraña. Pero en el fondo no había otra, no es que nadie le diera a uno guía de, ni le enseñara nada, es decir, uno en el fondo tenía que descubrirse a sí mismo. Un problema grave, Lee, porque Nietzsche, cuando se ve el ángulo, pues sí, arriba de... Sí, sí, está bien. Ser inmediata que la utilidad. Sí, sí, no, sí, sí, ya pasó el primer cosido. Sí, sí. Sentí una identificación muy grande con esta pintura, con el volumen que había en estas figuras, con el aspecto poético, descriptivo, ilustrativo que había en esto. Es como una forma sinfónica de la pintura. Dicen que el tema adquiere mucho más importancia, por primero que todo porque es un arte público y segundo porque por la dimensión del... Que siempre hay un perdedor, el humilde campesino. Como muchos otros artistas populares, la guerra desplazó a Nicario de su tierra natal hace ya más de una década. En su lengua materna, el quechua, Nicario nos habla de la nostalgia que siente por su pueblo. Hoy su taller está situado en medio de la ciudad de Lima. La capital le abrió un nuevo y más grande mercado para sus obras.
Su temática, sin embargo, persiste. Nicario Jiménez, el retablista, ha descubierto que su arte puede expresar mucho de la vida y las esperanzas de un pueblo. Escultor, arquitecto y dibujante, Premio Nacional de Escultura de Venezuela, trabaja piezas en el espacio paralelamente a obras para edificaciones, en las cuales crea relieves escultóricos, dando así textura propia a muros, fachadas y techos. En madera, en concreto y en metal, Harry Aben enriquece la arquitectura y crea formas que se integran y urdimbran a ella. A mediados de 1992, realiza la exposición Harry Aben, 5 piezas. A mí se me dieron, me ofrecieron 5 salas de la Galería de Arte Nacional, y el concepto para llenar esas salas tan inmensas fue hacer una pieza por sala. Cada sala tenía una sola obra que... donde yo intenté integrar y resolver el problema del espacio de cada sala en relación a la obra. Lo interesante de la proposición de esta exposición fue que la mayoría de los troncos fueron recogidos de la calle. Específicamente en San Bernardino sacrificaron un samán muy grande, muy gigante, que estaba levantando un edificio. Ese samán fue cortado y yo recogí todos los trozos y con eso hice un trabajo para realizar una escultura, y por eso yo quise preservar la corteza, todos los accidentes de las sierras, las motosierras y el transporte, etcétera, etcétera. Una vez que todos los elementos, todos los troncos han sido transportados desde el sitio, desde el lugar donde fueron recogidos y fueron cortados en el sitio, esos troncos los trajeron al taller con grandes camiones, con montacargas, con un grupo humano muy grande, 8 o 10 personas movilizando cada elemento, y a medida que lo iban colocando en el taller, yo iba organizando de una vez la colocación de cada elemento en relación con el otro, en relación al espacio, y como consecuencia de eso, una vez colocada toda la obra, fue transportada a la Galería de Arte Nacional en la misma forma, pero para eso tuve que hacer un diagrama, que es este, donde todos los elementos fueron numerados por orden, donde los espacios fueron indicados con centímetros y donde toda la instalación, tanto en este plano como en este, se puede notar que son 23 piezas, fueron otra vez reubicadas en un nuevo espacio que era una de las salas de la Galería de Arte Nacional. Thank you.
particularidad de la pieza de madera y concreto consiste en que hubo un accidente. Yo trabajé la madera alrededor de una columna del taller y como no se podía cortar la columna, a mí me pareció muy interesante que la columna estuviera junto con la madera, y el contraste entre el concreto y la madera era muy bello, muy, muy interesante, muy inesperado y muy misterioso. Pero como yo no podía cortar la columna del taller, se me ocurrió la idea de prefabricarla fuera y luego trasladarla prefabricada a la exposición de la Galería de Arte Nacional. Plasmado en papel de trazo, el dibujo de líneas del artista encierra los volúmenes. Su idea matriz, apresada, evoluciona al gran formato real y transmuta a escala en las dimensiones de la sala los gigantescos maderos. La pieza número 4 consiste en una serie de elementos ensamblados y diseñados, y son 30 en total que conforman el conjunto, hace una sola pieza. Ese es el concepto, y son por supuesto seriales. Pieza 4 es un serial de elementos ordenados en el espacio silencioso de la sala. Se evoca el recogimiento del claustro en remembranza de sus bancos. En realidad no son bancos, son totalmente distintos a cualquier concepto de banco. La idea de esta proposición para la exposición de Lagan, que fue todo el tiempo que duró la preparación de esa exposición, fueron 6 meses, la idea de por qué madera bruta es muy sencilla. Yo quería hacer una nueva proposición y ensayar nuevas técnicas, y como eran esculturas sumamente grandes, había piezas de 25 metros de largo, yo usé instrumentos muy distintos a las gubias, a los instrumentos usuales, y por lo tanto usé motosierras, montacargas, camiones, etcétera, y trabajé en una escala muy gigantesca. Para una escala de esa envergadura era imposible trabajar manualmente y era necesario utilizar instrumentos más avanzados, más eléctricos, etcétera, etcétera. Lo interesante de estas piezas es que cuando me preguntaron si yo quería cortar ese tronco del samán negro tan gigantesco y milenario, de cierta manera, yo les dije que no, que lo cortaran al azar, que como ellos quisieran, y después yo iba a organizar esas piezas a mi manera. En su diseño y realización, Harry Abend, escultor, organiza y distribuye en el espacio la madera desmembrada y la reconvierte en una nueva expresión de arte. Caoba, puy y samán, maderas brutas tronchadas al azar, troncos recortados en toletes y cortezas rasgadas con flecos cual cabellera mitológica, conformaron 5 salas de arte plenas de fuerza y enigma. Harry Abend, 5 piezas, 5 obras, gigantescas esculturas para sendas salas, exposición presentada en la Galería de Arte Nacional en Caracas.